Nos encontramos acá en la Avenida Bolívar del Distrito Capital con la finalidad de siguiendo el ejercicio Soberanía Bolivariana 2017 y poniendo a la orden del Comando Estratégico Operacional más de 146 mil hombres y mujeres de los diferentes organismos de seguridad del Estado. Nos encontramos en un ejercicio de integración con la finalidad del empleo táctico del sistema misilístico antiaéreo IGLA-S, que lo tienen acá arriba de la mesa, acompañan los diferentes viceministros del área del despacho y el comandante general de la milicia bolivariana, mayor general de artillería, porque hemos programado un ejercicio del empleo de este sistema táctico misilístico antiaéreo IGLA-S conjuntamente con 600 motorizados de la Policía Nacional Bolivariana con acompañamiento de 600 combatientes de la milicia bolivariana. De tal manera de cómo nosotros podemos integrar estos organismos de seguridad del Estado, de protección civil, de bomberos, de la Policía Nacional Bolivariana, del CICPC, que también son combatientes no solamente en la investigación penal, sino combatientes en todo lo que tiene que ver en los comités de resistencia local y todo el proceso dentro de la periodización y surgimiento del desarrollo de la guerra. De tal manera de poder asignar a cada compatriota venezolano, acorde con los principios constitucionales de corresponsabilidad y de la unión cívico-militar, un lugar, un medio y una forma de participar en la defensa integral de la patria. Voy a explicar.